Presidente, al León gustió y Esquer, benetan bilchar onetara Agatic. La última vez que nos reunimos fue hace más o menos dos meses y lo hicimos para debatir y votar el acuerdo de gobernabilidad que habíamos alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco, un acuerdo que, como sabéis, ha dado pie a la entrada del Partido Socialista de Euskadi en un ejecutivo de coalición. Somos el partido que ha buscado acuerdos con otro partido diferente, el PNV, para dar estabilidad y rumbo al conjunto de las instituciones de este país. Ahora diseñamos y ejecutamos las políticas de las instituciones más importantes de Euskadi, en ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco. Estamos colocando la agenda de los ciudadanos en la agenda de las instituciones, cumpliendo así además con lo que nos comprometimos en campaña con los ciudadanos vascos. En todo esto es en lo que hemos estado estas últimas semanas. Pero, como sabéis, por estatutos nos tocaba ya también celebrar un comité nacional ordinario. Son muchos los extraordinarios que hemos tenido que celebrar en los últimos meses, pero nos tocaba reunirnos en este comité ordinario, sobre todo para dar cuenta de la gestión de la Ejecutiva y analizar con todos vosotros y vosotras la actualidad política. Y como viene siendo habitual en estos últimos tiempos, esta actualidad gira con especial intensidad en torno a nuestro partido, al Partido Socialista Obrero Español, a nuestros debates internos, por lo que es inevitable pues empezar hablando sobre esta cuestión. Lo sabéis todos, tenemos ya fecha para el Congreso Federal y esto de por sí es una buena noticia que algunos veníamos reclamando desde hacía tiempo. Sobre todo porque define un horizonte, un plazo fijo para acabar con la actual situación de interinidad que nos estaba resultando demasiado larga y nos está restando credibilidad entre los ciudadanos. Y porque abre por fin la puerta al debate de ideas que estábamos esperando para definir cómo queremos que sea ese Partido Socialista del futuro, para trazar el proyecto político con el que queremos hacer frente a la derecha y volver a ser alternativa de Gobierno. Y tiene que ser un debate serio y sosegado, por encima de nombres y de quinielas, de familias y de etiquetas. Un debate de fondo para recuperar la iniciativa y conquistar nuevamente el liderazgo social y político de este país. Para volver a hacer del PSOE esa referencia principal de millones de españoles descontentos con la actual situación política y para poner las bases para empezar a transformarla. Tenemos fechas. Sí, es cierto. Y tenemos también un primer candidato que ha salido a la arena política y pública, Pachi López. Y quiero desde aquí agradecerle el paso que ha dado, porque no son tiempos fáciles. Y quiero agradecer a Pachi y a otros y otras que darán ese mismo paso, que quieran comprometerse con el partido, haciendo ese paso al frente, por su valentía y por su compromiso político con el país y con nuestro partido. Compañeros y compañeras, es fundamental en esto hacerlo bien, porque creo que el próximo Congreso es muy importante para el PSOE y para España. Este Congreso tiene que servir para unir al PSOE, para, pero también para unir después a la sociedad española, porque somos la única fuerza política capaz de hacer frente a la derecha y plantear un proyecto alternativo y realista. Porque somos el único partido capaz de congregar a una mayoría de españoles en torno a una propuesta de izquierdas que reforme el país, que lo transforme y que al mismo tiempo sea respetuosa con nuestra pluralidad interna. Porque el PSOE es el partido que más se parece, se ha parecido y se parecerá a España. Y el único que puede entender el país en toda su diversidad y complejidad y desarrollar al mismo tiempo políticas que respondan a esa realidad. El único que puede liderar una reforma federal que resuelva los déficits que arrastramos de cuatro décadas de Estado autonómico, o de dar salida a los problemas de financiación autonómica, a los problemas competenciales que nos aquejan. El partido que puede garantizar la igualdad y la libre identidad de todos los españoles, sobre un marco de lealtades mutuas. Pero para eso hace falta también que el PSOE siga siendo igual que es la sociedad española que queremos liderar, plural y diverso. No queremos un partido de pensamiento único, sino uno rico en debates e ideas. No queremos un partido uniforme, pero sí unido, como siempre lo ha sido el Partido Socialista, como debe serlo en los próximos años también. Y este Congreso tiene que servir para cerrar heridas, para que todos juntos ayudemos a construir e impulsar ese nuevo proyecto que están esperando miles de españoles, para que todos juntos ayudemos a construir e impulsar un nuevo proyecto, que tiene que ser el proyecto de más gente cada vez, que tiene que llegar a más sectores sociales cada vez y que debe aspirar a ser mayoritario. El Congreso debe ser el inicio de un nuevo tiempo, un nuevo tiempo para recuperar la confianza perdida de millones de personas, para volver al mejor PSOE. Y confío en que los próximos meses sepamos todos actuar con la lealtad y el respeto que merecen. Y os pido, a todos y todas, como miembros del Comité Nacional, pero también, sobre todo, como militantes del partido que sois, que contribuyáis a ese debate leal de ideas al que estamos convocados todos los socialistas. Y que apoyéis a quien apoyéis, lo hagáis con altura de miras y sin entrar en descalificaciones. Porque un partido unido es incompatible con el insulto al compañero, como estamos viendo lamentablemente en estos días. Todos somos miembros de una misma familia, todos compartimos un proyecto común y una ambición común. Disponemos de unos mecanismos de elección y de participación profundamente democráticos. Hemos sido siempre el ejemplo en este país y la vanguardia. Debemos de aprovecharlos. Todos los militantes vamos a tener la capacidad de elegir directamente, con nuestro voto individual y secreto, al próximo secretario o secretaria general de este partido. El poder de la militancia está en el poder de su voto, un voto que nos iguala a todos, militantes de base en las agrupaciones locales y dirigentes con responsabilidades orgánicas o institucionales. Esa es la grandeza de nuestro partido y es lo que tenemos que preservar. Nuestro sistema de elecciones primarias en las que los diferentes candidatos puedan confrontar sus ideas, es la mejor forma de que nuestros militantes y con ellos el conjunto de la ciudadanía se sientan representados e identificados con el resultado. No cometamos el error de deslegitimar el proceso más abierto y participativo que hay en España recurriendo a la descalificación. Demos unha lección democrática a todos aqueles que esperan que nos acuchillemos e aprovechemos estas primarias e este Congreso para salir reforzados, para juntos empezar a construir ese proxecto alternativo ao al goberno da de derecha, ao goberno de Mariano Rajoy e ese goberno que España e Euskadi tanto necesitan. Congreso a Alderdi Socialista en Garai Berriba Tirequitxeko Valío Beardú, Erritarren konfidantza eta gizartearen lidergoa berreskuratzeko garaia. Bada, data bat daukagu, jaipinita. Autagai bat ere bai, Patxi López. Eta berari, eta geroago aurkeztuko direnei, eskertu nahi diet bereiziki, erun azardia eta kompromesu politikoa. Ez dira gara errazak politika naritzeko eta alderdian naritzeko. Eta orain, denon erantzunkizuna da lan egitea kongresu honetan Berrindatuta ateratzeko, idei buruz eztabaida dezagun eta proiektu desberdinak alderatu ditzagun eta errespetuz joka dezagun. eta behin hori eginda batu gaitezen Alderdi Sozialistaren alternativa aurrera eramateko. Batu gaitezen eskuina garaitzeko eta Espainian gobernu sozialista bat esartzeko. Hori da egin behar duguna urrengo hilabetetan. Pero, al margen de nuestros procesos internos y nuestros congresos, la prioridad para los socialistas vascos sigue estando aquí, en Euskadi. Nuestra primera mirada sigue siendo hacia la ciudadanía vasca, y eso es lo que nos trae hoy aquí también a este Comité Nacional. El Gobierno vasco de coalición lleva dos meses en marcha. Y estos días han comenzado las comparecencias de los consejeros en el Parlamento y el hilo conductor de todas ellas ha sido una palabra que hasta ahora aparecía proscrita casi en Euskadi, que es la palabra diálogo. Más allá de las previsiones, más allá de los proyectos, la necesidad de buscar acuerdos será el eje central de una nueva forma de hacer política que ha venido ya para quedarse. Y es que la sola entrada de los socialistas ha supuesto un cambio de rumbo en las dinámicas políticas de este país. Hemos instaurado el espíritu del diálogo y del entendimiento en Euskadi. Somos la garantía de la pluralidad y la transversalidad en el Gobierno, de que la política de Euskadi no tome la senda soberanista, como está ocurriendo en Cataluña. Hemos fijado también una orientación clara al Ejecutivo de Vitoria y estamos marcando el camino. La huella socialista va mucho más allá de los tres departamentos que lideramos. Lo estamos viendo en estas primeras semanas y os voy a poner, para haceros una idea, un ejemplo que ha aparecido hoy en la prensa y que habréis podido leer todos. Ayer compareció la consejera de Educación del Gobierno y lo hizo presentando como grandes novedades para la legislatura cuestiones que eran de nuestro programa electoral y que después incluimos en el acuerdo de Gobierno con el PNV una escuela pública trilingüe y abierta a las tecnologías, el binomio de la calidad educativa, equidad más excelencia, o prestigiar socialmente a los profesores, o el plan de mejora de los resultados escolares, y tantas, tantas otras propuestas. Y el presupuesto de 2017 va a ser el primer paso en este camino. En él se recogerán todas las políticas acordadas. La huella socialista está en un acuerdo de Gobierno que habla de aprobar un programa marco de empleo y reactivación económica para dejar el desempleo en el 10% en los próximos cuatro años, que habla de diálogo social, del que, por cierto, ya estamos empezando a ver también frutos con el reciente acuerdo entre todas las centrales sindicales del apoyo a pymes y a la reestructuración de empresas con dificultades, del crecimiento económico basándonos en la inversión y en la tecnología, de la defensa de los servicios públicos. Nuestra impronta está en el Departamento de Asuntos Sociales también, que acaba de mejorar la regulación de las ayudas de emergencia social para cubrir adecuadamente las necesidades básicas y, al mismo tiempo, abordar una nueva normativa que fije de forma segura aquello que los socialistas hemos venido reivindicando, que es luchar contra la pobreza energética desde un espectro mucho más amplio, garantizando así que a nadie se le cortarán los suministros básicos por falta de recursos. Os he dicho muchas veces que la ley más importante que aprobamos en la legislatura pasada en términos de derechos de ciudadanía fue la ley de vivienda que nosotros impulsamos. Y ahora será Iñaki Arriola, nuestro consejero, quien la desarrolle y la ponga en marcha para que de manera efectiva garanticemos el derecho de todos los vascos y vascas a un hogar digno. La huella socialista está también en los planes de empleo que la Ambide, junto con otras administraciones, tendrá que poner en marcha en las comarcas más golpeadas por el desempleo. Es ayudar con formación y planes individualizados a los colectivos que más problemas están teniendo para encontrar empleo: los jóvenes sin formación, las mujeres, los parados de larga duración, los dependientes. Es superar de una vez el debate sobre las ayudas y prestaciones y plantear también una reforma integral de la AMBIDE, para que realmente sirva para encontrar trabajo y para que atienda a esas nuevas realidades generadas por la crisis y evite la cronificación en el sistema de los preceptores de las ayudas. Es recuperar el diálogo social, juntar a sindicatos y empresas en una misma mesa y que entre todos busquemos juntos salidas justas a la recesión y garanticemos los derechos laborales al mismo tiempo es impulsar medidas para la igualdad plena de las mujeres en todos los ámbitos, que las mujeres dejen de ser las destinatarias casi en exclusiva del capítulo de la protección social para ser protagonistas y líderes en lo económico, en lo laboral, en lo social o en lo político. Y eso implica. poner en marcha medidas no solo para favorecer la conciliación, sino iniciativas valientes en el campo educativo para fomentar el liderazgo femenino. Implica una lucha también mucho más decidida contra la violencia de género impulsando la coordinación de todas las Administraciones y los organismos implicados en la lucha contra esta lacra. La huella socialista está en apostar por el turismo excelente como generador de riqueza y empleo de calidad, como ha hecho hace una semana nuestro consejero Alfredo Retortillo este fin de semana en Fitur, y como demuestran esas cifras de récord de turismo en las que hemos cerrado 2016. Nuestra impronta también está en tener un Gobierno que entienda que la sociedad vasca la formamos ciudadanos diferentes y que es su obligación velar por la igualdad de todos y, sobre todo, respetando sus diferencias. ¿Es abordar una reforma del autogobierno? Sí, porque podemos tener una herramienta mejor para defender mejor los derechos de nuestros ciudadanos, porque después de 38 años debemos actualizarlo. Porque hay que adaptarlo a la nueva realidad europea y de la globalización e integrar nuevos derechos conquistados en estos últimos 38 años, como es el derecho a la renta de garantía de ingresos o el derecho a la vivienda. Nuestro compromiso como socialistas es abordar ese camino, pero también y sobre todo hacerlo desde la legalidad y el respeto a la pluralidad de este país. Porque no nos podemos permitir romper el pacto de convivencia que nos dimos en el 79 en un proceso que nos acabe dividiendo a los vascos. porque se si emprendemos este camino debe ser para fortalecer más el vínculo que nos une a los vascos y dotar de más derechos a la ciudadanía y los socialistas somos la única garantía de que esto sea efectivamente así Porque, como digo, tenemos la llave de la gobernabilidad en Euskadi, porque somos la fuerza que está dando estabilidad y orientación política a este país. Las principales instituciones vascas, gobierno, ayuntamientos y diputaciones, están hoy cogobernadas por los socialistas. La gestión socialista influye hoy directamente en la vida de 2.100.000 personas, todos los vascos de, esta, de, esta, de este país. Si los presupuestos públicos son la forma más directa de incidir en el bienestar de la gente, Está claro que tenemos una gran influencia y una gran responsabilidad al mismo tiempo para poder transformar la realidad como siempre hemos querido. Aprovechemos este momento. Pongamos a Euskadi en el lugar que se merece. Trabajemos desde las instituciones para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y preparar a Euskadi para los retos que tiene por delante, para garantizar una recuperación justa y abordar las reformas que nos exige este nuevo tiempo, la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, adaptar nuestras políticas sanitarias y políticas sociales a las nuevas coyunturas demográficas, formar a nuestros jóvenes en la realidad de un mundo global. generar y atraer talento y ayudar a nuestra industria a que sea cada vez más competitiva en un mercado cada vez más interconectado. Instituzioetan baldin bagaude Euskal Herritarren eskubideak defendatzeko da. Instituzioetan baldin bagaude desberdintasunen aurka borrokatzeko da. Autogobernua sakontzeko da. Euskaldunei batzen gaituzten paktuak apurtu gabe. Sozialisten itzala gobernu honen ekimen guztietan dago foru aldundietan eta udeletzen nagusietan dagoen bezala. Gure lanak euskal politika guztia baldintzatzen du. Enplegu planak, enpresei laguntzak, berrikuntzarako inbertzioak, zerbitzu publikoen defentsa, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko neurriak, instituzioetan baldin bagaude, Euskadi sozial eta eskertiar bat eraikitziko da. Hori da, daukagun, jomuga. Y se abre un periodo emocionante, un periodo en el que los socialistas tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para reconstruir el partido y salir reforzados de ese próximo Congreso que tenemos ya muy cerca. Os pido trabajo, os pido lealtad y os pido también responsabilidad. Os pido que penséis en el interés del partido, porque si lo hacemos bien... Ganaremos todos, pero sobre todo ganarán los ciudadanos que nos están esperando ahí en la calle, porque nos necesitan. Porque hace falta un Partido Socialista fuerte para cambiar el rumbo de las políticas que nos está marcando el Gobierno de Rajoy. Porque hace falta un Partido Socialista, sobre todo, unido para proteger a los ciudadanos que se están quedando abandonados a su suerte. Porque hace falta un proyecto socialista claro y definido para combatir a la derecha y frenar las pulsiones. Populistas y nacionalistas que recorren ya el mundo entero, desde Washington a Londres, desde París a Moscú, están creciendo de una forma imparable. Hay motivos para el optimismo también, hay motivos para creer que de esta batalla vamos y podemos salir fortalecidos. No hace mucho que nuestros adversarios nos daban por muertos y hoy somos los que marcamos la línea política en este país. Estamos en el Gobierno vasco, estamos en los ayuntamientos, estamos en las diputaciones. Y si hacemos bien lo que nos queda por delante, pronto estaremos también de nuevo al frente del Gobierno de España, construyendo desde las instituciones una sociedad mucho más justa, más social y más igualitaria. Ves qué ricasco.